¿Sabías que actualmente las enfermedades crónicas son la principal causa de consultas médicas, hospitalización y muerte en Chile y en gran parte del mundo? Así es. Lamentablemente, esta situación se debe al deterioro de los estilos de vida, especialmente por la alimentación poco saludable y sedentarismo, junto a la mayor expectativa de vida de las personas. La última encuesta nacional de salud mostró que casi la mitad de los chilenos tiene riesgo cardiovascular moderado o alto y un aumento en las enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y sobrepeso. Por esta razón, el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a toda la comunidad a revertir estas estadísticas, incorporar en nuestra vida los hábitos saludables y ser embajadores de una vejez saludable. Todas y todos podemos contribuir a prevenir las enfermedades crónicas. Estamos de regreso, lo habíamos anunciado y también lo habíamos promocionado a través de nuestras redes sociales, las de ACDIS y también las nuestras acá en Radio Atractiva en la región de Los Ríos. Estamos a esta hora con el equipo de ACDIS, particularmente con la doctora Soledad Bollo Dragnich, es doctora química y química farmacéutica, vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas y farmacéuticas de la UCH e investigadora ACDIS. Además, gusto en saludarla, Soledad. ¿Cómo está? Buen viernes para usted y todo su equipo. Hola, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muy contenta de estar con ustedes. Sí, para hablar de esto, de mitos y verdades habrá mucho, sobre todo en un tema tan sensible como es la sexualidad humana, ¿no? Aquí uno dice, qué más chiquitito, qué más largo, qué más grande, qué más arriba, qué más abajo. Hay tanta cosa, ¿no? Los mitos. Por supuesto. Y las verdades del uso de las pastillas. Es como el chiste del... ¿Me acordé, sabe de quién? Sin decirlo, me acordé del Coco Legrand. Sí, porque él hace unos chistes así, como para arriba, para abajo, qué chiquitito, qué esto y qué lo otro, ¿cierto? Y en Chile estamos acostumbrados a hablar todo en diminutivo, además, entonces, como que nos costó siempre hablar de pastillas anticonceptivas, entonces, bueno, hay varias cosas allí que consultar, ¿no? Sí, por supuesto, estamos aquí para conversar de esto. Sí, bueno, preguntarle, ¿la pastilla anticonceptiva puede causar al hueso, ¿no? ¿Puede causar infertilidad? No está demostrado para nada. Las pastillas anticonceptivas en general, hay de varios tipos, pero hay una que es la que más masivamente se usa, que se empiezan a usar en los años 60 hasta el día de hoy. Con la cantidad de uso que tiene de mujeres que las consumen, digamos, no hay ninguna causa relación con que una vez suspendida el consumo de las pastillas la mujer tenga una infertilidad producto de haber consumido las pastillas. En general, uh-huh, se considera incluso normal que una pareja que suspende el método anticonceptivo hasta entre 6 y un año es el tiempo que se esperan que la pareja recupere la infertilidad. La fertilidad, perdón. Sí, claro. Claro, entonces, por ejemplo, después de un año de intentos sin método anticonceptivo, ya se considera que la pareja tiene un problema de fertilidad, pero no, la causa nunca ha sido el uso previo de pastillas anticonceptivas. Muy bien. Ahora, doctora, ¿cualquier pastilla anticonceptiva sirve para cualquier mujer? ¿Es así como...? Tenemos dos tipos de pastillas anticonceptivas. Uno, que si uno mira la caja en la que va a consumir, siempre es bueno mirar aunque los nombres parezcan chinos, no, uno no los pueda ni pronunciar, pero en general hay un tipo de pastilla anticonceptiva que tiene dos componentes, uno derivado de estrógeno y otro de progesterona, que son las hormonas femeninas. Uh-huh. Y después hay otro tipo que solo tiene un componente con progesterona, derivado de la progesterona. Y cada uno, por ejemplo, el que tiene con estrógeno, que es la que más se usa, que generalmente son 21 días o 26, 28 días, y se suspende durante una semana, y en general la mujer presenta una menstruación mucho menos abundante y dolorosa, pero hay un poco de menstruación, tiene más efectos adversos que los que solo tienen el derivado de la progesterona. ¿Y por qué existen estos del derivado con solo progesterona? Porque precisamente hay mujeres que no pueden recibir pastillas anticonceptivas que tengan estrógeno
el caso más clásico y que probablemente más mujeres conozcan es cuando la mujer está amamantando. Después de que ha tenido un hijo, está amamantando y ya después del periodo de cuarentena, de 40 días que más o menos se le recomienda a la pareja no tener relaciones sexuales, si retoman las relaciones hay que usar un método anticonceptivo. Y ahí se usan estas que son más simples, porque la mujer no puede recibir estrógenos cuando está amamantando porque pasaría por la leche y eso sería malo para el bebé. También hay mujeres que no pueden recibir este método que tiene dos componentes porque sufren mucha jaqueca y las pastillas se ha visto que aumentan, en muchos casos aumentan en mujeres migrañosas, jaquecosas, pueden no responder bien, pero no el método anticonceptivo, sino que presentan estas desventajas. Muy bien. Es que sí, no todas son para todas las mujeres, hay que hacer un análisis y por eso es bueno que sea a través de un ginecólogo el que decida qué tipo de pastillas va a consumir. Eso para aclararlo, así es que estamos como en el mito y verdad, ¿no? Un poco como el clásico juego. Ahora, Soledad, cuéntenos, ¿los anticonceptivos entonces tienen más beneficios que desventajas, claramente? Es decir, absolutamente, el cambio social y cultural que se produjo cuando ya se introdujeron en el mercado es un cambio en los índices de natalidad y en el control familiar, en el fondo. Aquí hay niñas jóvenes que empiezan a consumir pastillas anticonceptivas porque quieren iniciar una vida sexual, pero también hay mujeres ya que van pasando los 20, los 30, tienen un hijo, tienen dos y no quieren tener más por diferentes razones. Hay razones desde personales, que no quiero tener hijos, o quiero tener uno o dos, a que no puedo tener, ese socioeconómicamente es un nuevo miembro en la familia es muy complicado y por lo tanto esto permite que las mujeres, las parejas, en realidad deberíamos hablar más de pareja que de mujeres, sí. Pero deciden tener uno o dos y esto permite controlarlo muy bien. Funcionan, sí. Son muy efectivas y funcionan muy bien. Exacto, así que sí, así que para que la reten a usted y no a mí, que si no me van a tildar de machista, ¿no? Pero finalmente el error lo cometió una mujer y es parte de... también es cultural, bueno, es absolutamente cultural, sí. Claro. ¿Y se puede fumar, doctora? ¿Se puede fumar si están tomando anticonceptivos? En estricto rigor no se debería fumar, nunca, pero bueno, suponiendo que se fuma, el fumar es una condición que puede aumentar ciertos efectos adversos de las pastillas. Sobre todo si se empiezan a juntar más condiciones, es decir, si la mujer empieza, porque pensemos que una mujer en edad fértil y con vida sexual activa puede empezar fácilmente entre los 15 y 18 años a tomar pastillas anticonceptivas y si no tiene hijos y no quiere tener puede tomarlo hasta los 45, 50. Es decir, son más de 30 años de consumo de estas pastillas. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta a medida que van pasando los años y se van generando más condiciones. Entre esas, fumar es de riesgo, ya. Más de 15 cigarros al día. Pero si además se suma que ya voy teniendo más de 35 años, si no hago ejercicio, si tengo una vida sedentaria, si tengo exceso de peso, en general lo que puede generarse, por ejemplo, es más problemas de trombosis, de formación de coágulos. Ya. Se aumentan los riesgos y por lo tanto eso es importante ir controlándolo. Sí. Sí, bueno, pero es un clásico hasta en las películas, ¿no? Después del sexo, un cigarrito, no sé. Claro, por eso, pero en general se habla de más de 15 al día, en el fondo un consumo alto de cigarrillo es controlado, y si se dan las otras condiciones, más riesgo todavía, es decir, pasada cierta edad, hipertensión, sobrepeso, poco ejercicio, ya bueno, el fumar también y las pastillas que también tienen el riesgo se van solo sumando. Sí. Condiciones. Exacto. Bueno, ese es el contexto de la respuesta que nos entrega la doctora Soledad Bollo, que es química, farmacéutica y vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. De la Universidad de Chile, sí. Ahí está mejor. Ahora, me lo contestaba usted, ¿no? La tenía anotada acá la pregunta si era malo o no tomar las pastillas anticonceptivas por mucho tiempo. Me decía 20, 30 años, claramente algo va a suceder, ¿no? Claro, puede suceder, pero siempre uno dice, para el consumo que tiene, pensemos que primero ni siquiera es esto no es para tratar una patología, la mujer nunca está enferma.
forma para tomar las pastillas, estas pastillas, como el concepto médico o medicamento, sino que es para evitar una situación. Y la verdad es que para el consumo que tienen, las reacciones adversas, los efectos a largo plazo son muy bajos. Ya, muy bajos. Y ahora, Soledad, ¿puede la píldora aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama, por ejemplo? En el cáncer de mama no está demostrado, no hay ningún indicio que también que se aumente el riesgo de tener cáncer de mama por haber consumido, incluso por años, pastillas anticonceptivas. Y aquí sí es importante recalcar, porque estamos hablando a largo tiempo, en que junto con el consumir las pastillas, lo lógico, es decir, lo recomendado es que la mujer vaya una vez al año al ginecólogo, a la matrona y se haga un examen y analice cómo está la situación. Y entre esos exámenes está hacerse el Papa Nicolau. Yeah. El Papa Nicolau y una ecografía transvaginal, que generalmente son de rutina cuando uno consume después de los 20, 25 años debería ir a hacérselo de rutina. Y la mamografía después de los 40 también se recomienda. Pero que el cáncer de mama tenga un aumento de incidencia producto del consumo de pastillas anticonceptivas no está demostrado, no hay relación. Donde sí puede haber una relación, y por eso el Papa Nicolau es tan importante, es que puede haber un aumento de cáncer de cuello de útero. Ese cáncer de cuello de útero sí se ha visto que con el largo tiempo se puede aumentar el riesgo de sufrir cáncer de cuello de útero. Y por eso el Papa Nicolau es fundamental, porque si se hace una vez al año, se logra pesquisar a tiempo cualquier cambio que existan en las células en esa zona. Yeah. Eso sí es fundamental. Más que hablar de cáncer de mama, cáncer de cuello de útero deben controlarse ojalá una vez al año con el ginecólogo y hacerse el Papa Nicolau. Ya, pero está bien, damos vuelta el año entero y a la vuelta del año pasar. Claro, y además que el ginecólogo se vuelve un médico de cabecera de las mujeres y le analizan la tiroides, la glucosa, y como que es un médico que la ve mucho más integral a la mujer. Entonces, además, sirve para hacerse el chequeo anual que uno debería hacerse todos los años. Sí, muy bien. ¿Y aumenta la píldora mis probabilidades de desarrollar coágulos sanguíneos? Sí, también se ha visto que tiene una incidencia, y de hecho mujeres que han desarrollado problemas de trombo, estamos hablando no varices, para que uno no se asuste, no estamos hablando de las varices que a veces presentan las mujeres, porque eso es son problemas vasculares muy periféricos, es decir, que se ven casi en la piel, a nivel muy muy superficial. Sí. Las trombosis, que son más profundas en las venas más interiores, son de riesgo, y se ha visto que hay un aumento de incidencia cuando la mujer consume pastillas anticonceptivas. Por eso también lo del cigarro, el aumento de peso, la falta de ejercicio, van sumándose hacia este mismo problema. En general, sí, se ha visto que mujeres jóvenes pueden presentar cansancio en las piernas, dolor, y claro, cuando se les hacen los exámenes tienen trombos que no deberían para la edad estar produciendo. Sí, también ese es el lado, y ahí, por ejemplo, mujeres que han tenido trombosis, después quedan absolutamente contraindicado consumir pastillas anticonceptivas, no pueden nunca más recibir, esto queda como vetado, no pueden. Ahora, volviendo al tema del cáncer de mama, si la mujer, aunque no hay relación en este caso con el cáncer de mama, una mujer que ha tenido que ya tuvo cáncer de mama, no puede tampoco recibir pastillas anticonceptivas porque es un riesgo que ya podría aumentar. Sí. Bien, pues. Hemos estado conversando con parte del equipo de ACDIS a esta hora de la mañana, como cada viernes, en esta oportunidad con la doctora Soledad Bollo Dragnich. ¿Qué le decimos a la comunidad que nos escucha acá en la región de Los Ríos y a través de todos los canales que dispone ACDIS para hacer esta labor de informar, de concientizar? Porque claramente lo que hay que decir, y lo recojo desde el inicio, doctora, no solamente un tema de las mujeres, finalmente es un tema de familia o de pareja. Claro, por supuesto. Mira, aquí hay varios puntos, digamos, algo que quizás no tocamos es qué pasa si me olvido tomar una pastilla o dos. Lo importante de estos métodos es ser muy riguroso en el esquema, es decir, si se toma todos los días a la misma hora, y tratar de no olvidarse, porque si no, ahí ya empiezan las probabilidades de embarazo, empiezan a aumentar, por un lado. Por lo tanto, tratar en consejo, lo primero es que
siga el tomárselo una vez al día, a la misma hora, etcétera. Segundo, que las pastillas anticonceptivas solo evitan embarazo, no evitan enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ahí claro. No hay que confundir las dos cosas, digamos, para enfermedad de transmisión sexual hay que usar preservativos. Uh-huh. Y tercero, que mantengan un control con el ginecólogo, en el consultorio privado, donde la salud que uno tenga, para que cada cierto tiempo nos estén analizando y ver si estamos teniendo algún problema producto del consumo de las pastillas. Muy buenas recomendaciones. Así que Soledad, queremos darle las gracias por el tiempo que nos dedica, que le brinda la radio, y obviamente hacemos equipo a esta hora para poder informarle adecuadamente a las mujeres y a la familia chilena, a la pareja chilena en el sur de Chile y donde nos estén escuchando, que es un tema tremendamente importante y qué bueno que yo hoy día digo que no es tabú, ¿no? Se puede hablar incluso en este horario, antes del almuerzo, imagínese. Sí, perfecto, que escuche todo lo que puedan, mientras más gente sepa del tema, mejor para todos. Muy bien, un abrazo a la distancia y que tenga buen fin de semana. Gracias, ustedes también. Chao, chao. El Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas ACDIS, junto a Radio Atractiva FM Los Lagos, invita a la comunidad a hacer pequeños cambios en sus hábitos y prevenir las enfermedades crónicas. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física diaria. Limita las horas de televisión, computador o videojuegos. Evita fumar y consumir alcohol en exceso. Disminuye el consumo de alimentos altos en azúcares e hidrátate con suficiente agua. La prevención es la mejor forma de cuidar tu salud y la de tu familia.